pásate, pásate, pásate a vivir a lo tuyo. Pásate, 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 que arrendatario propietario con confiar. Rubén Darío García, abogado de profesión y amplio conocedor del tema político, hace un análisis de lo sucedido en las pasadas elecciones del 13 de marzo. En la actualidad se está construyendo la segunda etapa de la planta de compostaje. Son 180 metros cuadrados que permitirán que lleguen menor cantidad de residuos orgánicos al relleno sanitario. En el corregimiento de Mesopotamia, Jorge Bedoya es reconocido por prestar los servicios de sepulturero. Hace 14 años que se dedica a esta actividad de dar cristiana sepultura. La familia Orozco Serna hizo realidad la idea de crear una ermita en honor al Señor de los Milagros. Este lugar santo se construyó en el sector de Don Quijote. Teniendo en cuenta que estamos en el mes de la mujer, la Casa de la Cultura realizó la Noche Literaria Femenina, la que contó con buena asistencia de la mujer. La Fuerza Aérea Colombiana invita a los jóvenes unitenses que definan su situación militar en esta institución. Tendrán muy buenos beneficios, además tienen la oportunidad de continuar con una carrera militar. En el corregimiento de Mesopotamia, John Alexander Echeverry ha sido un importante líder deportivo. Hoy en día la actividad física está a su cargo, además de otras actividades ajenas al tema del deporte. El Evangelio para este domingo 20 de marzo está tomado del libro de San Lucas, capítulo 13, versículos 1 al 9, y hace mención a la parábola de la higuera estéril. El domingo 27 de marzo se realizará en la zona urbana la primera jornada de vacunación antirrábica. Esta es una tarea que ejecuta la Sección de Salud de Antioquia y la Administración Municipal. El próximo martes 22 de marzo en la Biblioteca Pública se celebrará el Día Mundial de la Poesía. Importantes exponentes de este género cultural participarán de él, invitados que vienen de distintas regiones del país y un poeta peruano. Con motivo del Día de San José dialogamos con una persona dedicada a la carpintería, idéntica profesión del santo en mención y padre putativo de Jesús. Su día clásico es el 19 de marzo. En Mesopotamia, Fabio Macías es un reconocido panadero quien lleva 11 años radicado en el corregimiento y un número mayor de años dedicado a la profesión en otras regiones del país. En Uninoticias, resultados oficiales de la Registraduría Nacional de cómo votó el municipio de La Unión. Además tendremos también cómo fueron las elecciones para el Senado en nuestro municipio. Luego de efectuadas las elecciones legislativas del pasado 13 de marzo, el abogado Rubén García hace un balance de cómo transcurrieron y cómo fue el resultado y el trabajo realizado por los diferentes partidos en el municipio de La Unión. Con respecto a las elecciones del pasado 13 de marzo, en el municipio de La Unión pudiéramos decir algunas pequeñas cosas y pocas más bien. Creo que dentro del análisis que se puede hacer es que el Centro Democrático, como mayor votación en cuanto a las elecciones al Congreso, pues es un gran ganador. Lástima la división interna que existe en el partido, que se nota en la cantidad de votos repartidos a lo largo de la lista. Ello pues merece un análisis por parte del partido para que fortalezcan esos liderazgos internos y busquen una unión de partido para así trabajar más por el municipio. Podemos decir en cuanto al Partido Conservador que fueron los segundos más votados al Congreso, que hicieron un gran trabajo. Se nota en las elecciones de Cámara y Senado por los señores Miguel López y por el senador más votó la lista conservadora, que fue una gran fórmula. Trabajaron en equipo, se mostró una opinión en contra del aborto, que era lo que estos dos candidatos promovían. No se vio un equipo político fuerte en el municipio trabajando por ellos como fórmula, pero hay alguien hizo el trabajo que se notó.
Luego podemos hablar del Partido Liberal, que sigue siendo un partido filado para trabajar, sigue mostrando votos, aunque no en abundancia, sí unos votos muy filados, que en cuanto a Cámara y Senado muestran sus fórmulas. Se dice que el Partido Verde mostró una cantidad de votos, tal vez en alguna publicación hablaban de 1.500 y algo de votos, pero creo que no se refleja realmente esa votación para el partido, toda vez que al doctor Elkin Ospina la gente de la Unión le agradece no solo su gestión como alcalde en La Ceja, como notoria en nosotros como vecinos, sino su trabajo como representante a la Cámara cuando lo tuvo, y el carisma que el hombre maneja. No todos esos votos seguramente fueron verdes. Pienso yo que los votos verdes realmente se pueden reflejar en la consulta. Toda vez que a Fajardo le pusieron 600 votos, 600 y algo, que es el candidato del Partido Verde del municipio de La Unión, o era el candidato del Partido Verde del municipio de La Unión, ahora el candidato de la Alianza. Verde Centro Esperanza. Podemos hablar de otros partidos, tal vez el resultado del Partido Cambio Radical, en cuanto a Cámara, una gran sorpresa. Creemos que ese trabajo por James Gallego se notó mucho. La votación por el candidato Parodi pues rebajó, desafortunadamente al equipo le faltó tal vez un poco de más acompañamiento, de impulso, de trabajo. Las campañas en este periodo fueron diferentes y de pronto no ayudó mucho, aunque afortunadamente para Mauricio Parodi fue electo como representante a la Cámara. Desafortunadamente James no fue elegido, a pesar de esa gran votación que tuvo en el municipio de La Unión, no se vio reflejada en otros municipios, lo que pone al equipo de Cambio Radical en La Unión de pronto en una dicotomía. Un ganador, un equipo ganador localmente sin congresista y un congresista electo con un equipo de pocos votos en el municipio de La Unión. Podríamos hablar de la izquierda. Yo creo que la izquierda en el municipio de La Unión, pues de acuerdo a todo esto, nos muestra más o menos 1.800 votos, 1.600, 700 votos. La derecha, pues si sumamos Centro Democrático y Conservadores y algo de Cambio Radical, podríamos hablar de casi 2.600, 2.800 votos. Entonces hay mucho con qué trabajar y mucho análisis por hacer. De todas maneras, seguiremos haciendo análisis y mirando con todos los grupos políticos a ver qué sigue para La Unión en los próximos años. A continuación, los resultados oficiales de la Registraduría Nacional sobre las elecciones del pasado 13 de marzo. Estos son los datos del municipio de La Unión. Mesas informadas, 53 de 53 para un 100%. Los votantes fueron 9.170 de 18.370. Circunscripción nacional, votantes 9.091 para un 49.11% de los votos posibles. No marcados, 452 para un 5.01%. Nulos 360 para un 3.99%. Los válidos fueron 8.209 para un 90.99%. Votos a partidos y candidatos 7.329 para un 89.28%. Votos en blanco 880, que equivalen al 10.71%. Para la circunscripción indígena, votaron 149 personas, que equivalen al 0.81%. Votos no marcados, 22, para un 14.76%. Nulos, 18, que equivalen a un 12.08%. Válidos, 109, para un 73.15%. A partidos y candidatos, 24, para un 22.01%. Votos en blancos, 85, que equivalen a un 77.98%. Partidos con posibilidades
posibles curules para el Senado. Pacto Histórico, 16 curules. Partido Conservador Colombiano, 16 curules. Partido Liberal Colombiano, 15 curules. Coalición Alianza Verde y Centro Esperanza, 14 curules. Partido Centro Democrático, 14 curules. Partido Cambio Radical, 11 curules. Partido Unión por la Gente, Partido de la U, 10 curules. Coalición Mira, Colombia Justa Libres, 4 curules. Para la circunscripción indígena obtuvieron una curul el Movimiento Alternativo Indígena MAIS y el Movimiento Autoridades Indígenas de Colombia, AICO, también obtuvo una curul. Estos fueron los votos en el municipio de La Unión para los partidos políticos que corresponden al Senado. El Centro Democrático obtuvo 1.803 votos, que corresponden a un 21.96% de los votos totales en el municipio. Partido Liberal Colombiano, 1.324 para un 16.12%. Coalición Alianza Verde y Centro Esperanza, 1.055 votos para un 12.85%. Partido Conservador, 890 votos para un 10.84%. Partido Cambio Radical, 637 votos para un 7.75%. Pacto Histórico, 533 votos, que equivalen al 6.49%. Partido de la Unión por la Gente, Partido de la U, 288 votos, que corresponde al 3.50%. Coalición Mira Colombia Justa Libres, 144 votos para un 1.75%. Los cinco candidatos más votados para el Senado de los partidos que pasaron el umbral: Centro Democrático, el número 23, Esteban Quintero Cardona, 623 votos. Número 6, Paola Andrea Holguín Moreno, 299 votos. Número 69, Andrés Felipe Guerra Hoyos, 229 votos. Solo por la lista, 214 votos. Número 8, Santiago Valencia González, 46 votos. Y número 100, María Fernanda Cabal, con 39 votos. Partido Liberal Colombiano, número 17, Juan Diego Echavarría, 748 votos, solo por la lista, 142 votos. Iván Darío Agudelo Zapata, con el número 6, obtuvo 101 votos. El número 7, Laura Esther Fortich, 50 votos. Número 11, John Jairo Roldán, 41 votos. Y el número 4, Alejandro Carlos Chacón, con 29 votos. Los cinco candidatos más votados por la coalición Alianza Verde y Centro Esperanza, solo por la lista, 237 votos. Jonathan Ferney Pulido, 112 votos, quien tenía el número 54. Con el número 1, Humberto de la Calle Lombana, 98 votos. Número 17, Julio César Restrepo Escobar, 91 votos. Con el número 4, Sor Berenice Bedoya Pérez, 39 votos. Número 11, Juan Carlos Flores Arcila, 33 votos. Por el Partido Conservador Colombiano, el número 57, Oscar Mauricio Giral, 323 votos. El número 8, Nicolás Albeiro Echeverry, 147 votos. Número 5, Germán Alcides Blanco, 117 votos. Número 4, Carlos Andrés Trujillo, 83 votos. Solo por la lista, 80 votos. Y número 23, Iván Gutiérrez Rodríguez, con 14 votos. Los cinco candidatos más votados por el Partido Cambio Radical: número 7, Carlos Abraham Jiménez, 197 votos. Solo por la lista, 106 votos. El número 10, Carlos Fernando Motoa, 85 votos. Número 1, David Andrés Luna, 27 votos. Número 14, Claudia Victoria Carrasquilla, 23 votos. Número 23, Milton Fernando Cuervo, 20 votos. El Pacto Histórico participó con lista cerrada y obtuvieron 533 votos. Los cinco candidatos que obtuvieron mayor votación por el partido Unión por la Gente, Partido de la U: número 9, Juan Felipe Lemus, 160 votos. Solo por la lista, 44 votos. Con el número 6, Antonio José Correa, 24 votos. Con el número 1, Caterine Ibargüen Mena, con 11 votos. Con el número 8, John Moisés Bezaile, con 7 votos. Y con el número 17, José Alfredo Génico, con 5 votos. Por la coalición Mira Colombia Justa y Libre, con el número 3, Manuel Antonio Virgués, obtuvo 43 votos. Solo por la lista, 19 votos. Con el número 4, Beatriz Lorena Ríos, 12 votos. Número 10, Carlos Eduardo Acosta, 11 votos. Número 7, Leslie Natalia Tovar, 7 votos. Número 17, Giuseppe Nunziato Creazzo, con 6 votos.
La próxima semana en Uninoticias tendremos los resultados oficiales de la Cámara de Representantes y los resultados de la consulta para la Presidencia de la República. Se avanza en la construcción de 192 metros cuadrados que componen la segunda etapa de la planta de compostaje, con el fin de aprovechar el 80% de los residuos orgánicos generados en nuestro municipio y así prolongar la vida útil de nuestro relleno sanitario. Bueno, inicialmente felicitar al municipio de La Unión, a la empresa de servicios públicos en cabeza pues de la doctora Carmen. Excelente el trabajo que viene haciendo el municipio de La Unión, indiscutiblemente. Las obras que tenemos acá, la ampliación de la planta para, digamos, mejorar esa capacidad instalada para el aprovechamiento de residuos sólidos orgánicos, es una muestra del compromiso que ha asumido la administración municipal. Desde Cornares seguimos comprometidos en articulación con la Gobernación de Antioquia, la Gerencia de Servicios Públicos, en seguir implementando sistemas de aprovechamiento, dotación con maquinaria, con insumos. ¿Con qué fin? Con el fin de dejar una mejor capacidad instalada. Ojalá la meta nuestra es llegar al 80% del aprovechamiento en los municipios de la jurisdicción. Entonces, nada, es felicitar nuevamente pues al municipio, a la Gerencia de Servicios Públicos por ese gran compromiso que han asumido con este proceso. Además, la planta de este municipio es una planta manejada técnicamente, está generando un producto final, un abono de muy buena calidad, el cual están comercializando, además están entregando a productores y digamos que estamos cumpliendo con ese objetivo final, no disponer en relleno sanitario esa fracción de orgánicos y además contribuir con todo el tema de economía circular. Aquí hay un trabajo juicioso porque están haciendo separación en la fuente, hay rutas de recolección selectivas en el municipio. El compromiso es tan grande pues aquí con el tema de ampliación de planta para instalar los módulos. Hay otra zona para el tema del molido, del material, empaque, y esto vuelve nuevamente a los sistemas de producción agrícola, con lo cual estamos contribuyendo con la Estrategia Nacional de Economía Circular, la Ordenanza 10 Basura Cero, la Estrategia Regional pues para el Manejo de Residuos Sólidos que gestamos desde nuestra corporación, y claro está el PEGIR Municipal del municipio de La Unión. Cornare visitó el proyecto, donde se llevaron muy buenas impresiones de cómo se maneja este tipo de residuos, permitiendo que el municipio de La Unión sea ejemplo en el oriente antioqueño. El municipio es ejemplo en este momento, de hecho el municipio es líder en este momento en la regional Valles en todo lo que tiene que ver con el aprovechamiento de residuos sólidos orgánicos e inorgánicos, y la invitación que le hacemos al municipio es que sigan con ese nivel de compromiso, ¿cierto? Digamos que el trabajo que hacemos aquí nos beneficia a todos. El municipio tiene unas metas en el PEGIRS que debe cumplir y en el plan de desarrollo municipal con todo lo que tiene que ver con manejo de residuos sólidos orgánicos y residuos sólidos en general. Y vemos que efectivamente se viene cumpliendo con ese tema. Vuelvo y digo, me voy muy contento, muy satisfecho porque pues la vez anterior que vine estaba esta infraestructura donde estamos, pero ahora me encuentro con otra infraestructura prácticamente igual a esta. Eso demuestra el gran interés, el compromiso que hay de parte del municipio, de la gerente de servicios públicos en seguirle apostando al desarrollo sostenible de la región a través del aprovechamiento de los residuos sólidos orgánicos. Jorge Bedoya hace el papel de sepulturero en el corregimiento de Mesopotamia. Esta es una labor que realiza desde hace 14 años. Esto permite que tenga el conocimiento y la experiencia necesaria para desarrollar esta actividad. Es que la cuestión aquí únicamente, yo soy únicamente como colaborador del pueblo. Realmente la persona que fallece, yo soy el que hace la sepultura. Y cuando hay que sacar restos, también me toca sacar los restos. Esa es la cuestión del cementerio. Es cuestión de la parroquia, que no tengo que ver suficientemente nada. Hay mi sueldo, no hay nada. Únicamente ahí me paga la funeraria del entierro y los restos me pagan los dolientes. Esa es la cuestión. La pesca hay que destapar el osario. Ya se coloca en el guante y lo que tiene para sacar los restos. Y después sacarle el ataúd y cuestión de media hora, o sea, que repose un poquitico y por cuestión de media hora ya saca los restos. Y ya saca los restos y se echan bolsas, luego así, se traen donde guardarlos y ya se guardan los osarios, se mete el osario del dueño, pues el que compra los osarios, ya se meten en el osario. Okay. Eso ya es costumbre, yo hace ya 14 años que trabajo en el cementerio, 14 años, y eso ya como que uno ya conoce todo el ritmo del cementerio, ya no hay ningún problema. Ahí sí un muchacho que sacó un cuerpo y durmió, amaneció con la muchacha, eso fue esa cuestión, no más, eso fue hace muchos años ya.
cuestión es que el cementerio, yo no, pues ya preguntan, ahora años sí, creo que se guardaban pues, los difuntos con, de pronto por ahí con un reloj, con un anillo de oro, una cadena, asustaba, pero ya hoy en día, eso ya hoy en día no, con la cuestión de la necrosis, eso ya es muy, muy trabajoso. Durante los años de estar con cercanías al cementerio, ha conocido diferentes historias sucedidas dentro del cementerio del corregimiento. Una de estas historias fue un poco aterradora y fue de conocimiento regional e incluso nacional. Una historia de pocos antecedentes en el país. No, cuando ese muchacho, me dijo una muchacha, yo no estaba acá. Yo estaba en San Miguel abajo, en la vereda, en la escuela. Entonces yo dejé reemplazo porque tapara el cuerpo. Pero llamé yo que él me tapaba el cuerpo. Pero como es que lo tapara, que yo al otro día venía a revocarlo. A revocar pues la bóveda. Por la mañana bajé por la mañana al cementerio y como que sacaron el cuerpo del osario. Y no figuraba por una parte, el cuerpo no figuraba por una parte. Entonces ya entramos a la capilla y él llevó hasta la capilla, llevó colchones, llevó almohadas, llevó todos los tendidos completos. Y llevó el ataúd y lo puso a un ladito donde ellos lo acostaron, y amaneció con la difunta. Entonces ya muchacho, pues yo bajé con muchacho mío, ya su hijo, es que llamó a la policía, eso pasa que no hay ley, pasa que no hay ley. Pues sí bajaron, es que miraron en el cementerio, eso bajó mucha gente y todo. Pero para esa cuestión no hay nada, para eso no hay nada. La misma cosa, igual manera, igualmente. Es que cuando eso, probablemente en el tiempo que estuvo la pandemia, eso, cuando eso no falleció casi, pues probablemente nadie, porque cuando eso falleció un muchacho, un señor aquí, que fue esa cuestión del coronavirus, pero de eso no fue, porque el hospital lo mandaron y normal al velorio en la casa, y eso fue el único, el entierro fue, ese fue el único, un revoltoro, eso fue todo. Durante la pandemia, don Jorge procuró cumplir con los protocolos de bioseguridad, pero según él, fue muy poco el trabajo que se presentó durante la época fuerte del coronavirus. No, realmente la misma cosa, un tapabocas y los guantes, normalmente la misma cuestión. Eso no, pues él siempre se sostenía mucho eso. Realmente no, tal vez con la gente, que no se fuera bajar a mucha gente al entierro, una de esas, muy poquita gente. Era lo único, no más. Pero eso no, ese tiempo que de la pandemia, eso probablemente casi no uno. Ni se sepultó casi ni se sacó restos, uno, cuando eso estuvo mucho la gente de sacar restos y probablemente no vieron ningún entierro. Yo me he visto entregar varias veces y resulta que cuando me ha tocado, pues que para entregar, llega un padre nuevo. Entonces no puedo, porque no, que como va a entregar, yo recién llegado, que va a conseguir, que esto y esto. Entonces ya tengo que llamar, ya lo dije también, no, quédese, que alguna cosa hacemos. Y ya lo uno como riondera a entregarle, sabiendo que estoy recién llegado, lo uno de riondera. Y ya en esa cuestión, ya 14 años, probablemente 14 años llevo. Porque yo recibí al difunto Gilberto hace mucho tacada que se fue de acá. Gilberto es el que era naturista. La familia Ocampo Serna construyeron una ermita al Señor de los Milagros. Esta obra fue creada en el sector de Don Quijote, una oportunidad de acercamiento más a Dios por medio del Señor Jesucristo, por advocación de los milagros. Les voy a contar en qué consiste el proyecto. El proyecto del Señor de los Milagros, pues no, mi esposo, como pueden ver, mi esposo, mi familia, pues mi persona, somos muy devotos, pues somos de la iglesia, somos muy devotos al Señor de los Milagros, a la María Auxiliadora. El proyecto, no, pues nos dio, pues él dice que él tenía un sueño de hacer una ermita, por llamarlo así. Entonces, pues él quiso que fuera el Señor de los Milagros, y como yo he sido tan devota de la María Auxiliadora, entonces pues yo dije, nos colocamos a María Auxiliadora, San Miguel Arcángel, porque pensamos hacerlo en este lugar. Lo hicimos en este lugar no para nosotros solos, sino para toda la comunidad, porque si nosotros fuéramos para hacerlo para nosotros, lo hubiéramos hecho en la casa de nosotros así, pero no, es con el fin de toda la comunidad, porque sabemos que hay mucha gente devota del Señor de los Milagros. Pues es una obra y es un sueño cumplido, tanto de mi papá como de todos. Es una alegría que sentimos inmensamente. La verdad no nos alcanzamos como a imaginar de tener aquí tantas personas en este momento inaugurando el lugar. Están todos cordialmente invitados para venir en el momento que deseen hacer una oración. Es sin ningún ánimo de lucro, es para que las personas vengan y ofrezcan sus
sus devociones y todo al Señor de los Milagros. Bueno, están todos totalmente invitados cordialmente para que vengan por estos lados. Estamos en todo el estadero Don Quijote, al ladito de la bomba de Don Quijote. Entonces, por aquí los esperamos para que regalen una oración al Señor de los Milagros y a todos los santos que nos cuidan y nos acompañan. Esta obra religiosa fue creada para todas las personas devotas del Señor de los Milagros, para que se acerquen y por medio de la oración tener la oportunidad de agradecer al Creador y de igual manera pedir por las necesidades del día a día que se presentan en la familia. Bueno, la verdad se siente una emoción, yo siento, es un sentimiento de emoción, de alegría poder compartir esta obra con toda la comunidad. Les recordamos que es para todos, no es para nosotros solos. Queremos que se hagan partícipes, que vengan, que estén acá, que nos puedan acompañar, que visiten el lugar. En realidad lo trabajamos mucho en familia, fue un trabajo de familia y lo hicimos con mucho amor para todos ustedes. Entonces esperamos que todos puedan venir a acompañarnos y visitar ese lugar tan lindo. Buenas tardes a toda la comunidad unitense. En esta ocasión es para invitarlos para que visiten la ermita del Señor de los Milagros de Buga, que se encuentra ubicada en el sector El Quijote, de parte de la familia Ocampo Serna, para que vengan todos y cada uno a darle gracias a Dios, al Señor, por los favores recibidos y a pedirle para que cada día todo sea mejor, para pedirles por sus familias, por la salud de todos y especialmente a dar gracias a Dios por todo lo que nos da. Calor de una fogata y disfrutando de las letras de un buen libro y el recital de una poesía, se realizó la Noche Literaria Femenina. Este fue un espacio para escuchar y reconocer los derechos de la mujer. En la Casa de la Cultura realizamos una hermosa actividad denominada Noche Literaria Femenina. Quisimos encontrarnos, quisimos vincular a un grupo de mujeres para que compartieran con nosotros su experiencia de vida, que compartieran con nosotros sus habilidades, su labor. También estuvimos acompañadas de un gran poeta y declamador que es don Hernando, que nos quiso acompañar y dedicarnos algunas poesías y mostrarnos toda su habilidad y todo su talento en este tema de la poesía. Compartimos una chocolatada, una pequeña merienda en reunión, en torno a una fogata, y esa magia que nos brinda el fuego. Hicimos algunas actividades de reflexión. Algunas mujeres también nos compartieron sus productos, sus emprendimientos. Quisimos conocernos y reunirnos en torno a estas labores que realizan las mujeres de acá del municipio y exaltar ese valor tan importante que aportan al desarrollo de la comunidad unitense. Esta actividad se realizó en vinculación con la Secretaría de Desarrollo, la Oficina de Equidad de Género y la Casa de la Cultura y la Biblioteca. El mensaje para todas esas mujeres que nos acompañaron y para las que no pudieron asistir, que sigan adelante con sus proyectos, que tenemos toda la fuerza, somos muy empoderadas y muy apasionadas por lo que hacemos. Entonces la invitación es para seguir, para no bajar la guardia. En este evento también nos estuvo acompañando el monitor de teclado, quien nos deleitó con unas hermosas canciones en compañía de uno de sus colaboradores. Estuvo muy amena la actividad, acompañados pues de una fogata, el calor de una fogata, de un poco de música, de poesía, que definitivamente tiene magia, nos despierta muchos sentimientos. Y soy, aunque no quieras, esclavo de tus ojos, juguete de su amor. No puede con mis penas ni con mis sentimientos, que es lo único que tengo. Una actividad liderada desde la Secretaría de Desarrollo, la Coordinación de Equidad de Género, la Gestora Social, Casa de la Cultura Félix María Restrepo Londoño, todo esto para reconocer a esas mujeres valientes que transforman su territorio y que con su amor propio nos invitan a dar lo mejor de sí de cada persona. La invitación también es para que aprovechemos todos estos espacios, estemos pendientes de las redes, de los medios de comunicación, para que participemos de estas actividades que nos tienen preparadas y en las cuales estamos cordialmente invitadas a participar.
Un agradecimiento muy especial a la Secretaría de Desarrollo, a la Oficina de Equidad de Género por abrir estos espacios, por brindar estos espacios de juntanza femenina, de que nos conozcamos un poquito más, de que a pesar pues de que nos vemos por ahí mucho o nos distinguimos, de pronto no sabemos la labor que tenga la vecina, que tenga la prima. Entonces estos espacios son muy importantes para que nos conozcamos más, para que valoremos la labor de la otra. Yo también tuve 20 años de existencia florecida. Cuando uno se cree el más macho, capaz de todo en la vida, ahí no se cree en la vejez, la soberbia desmedida, focosidad juvenil por todos lados se respira, pero no nos damos cuenta ni cuándo se nos termina. Es un orgullo tener un amor en cada esquina y dejar una muchacha encinta es esta lucida. Piensa uno que es el más macho que haya existido en la vida. Yo también tuve de patas con Padrito esa metida. Ella, una chica especial. La Fuerza Aérea Colombiana invita a los jóvenes unitenses que estén interesados en definir su situación militar. Esta es una buena oportunidad de pertenecer a esta institución. Próximamente se realizará jornada de exámenes médicos totalmente gratis. Para todos los habitantes de la Unión, buenas tardes. Esta es una invitación muy especial para todos aquellos jóvenes que deseen definir su situación militar prestando el servicio militar con la Fuerza Aérea Colombiana. En esta ocasión, la invitación son para todos aquellos jóvenes entre 18 y 23 años que no han definido su situación militar y quieran prestar el servicio militar con la Fuerza Aérea Colombiana. Estaremos realizando jornadas de exámenes médicos este próximo mes de abril en el municipio de Río Negro y en la ciudad de Medellín. Para más información pueden visitar la página web www.incorporacion.mil.co o la línea WhatsApp 317-364-9685. En esta línea podrán encontrar más información e inscribirse para estas jornadas de exámenes médicos. Asimismo, para todos aquellos jóvenes que ya son bachilleres, estén cursando grado 11, sean tecnólogos o tengan alguna carrera profesional, están las convocatorias para los cursos de oficiales y suboficiales en las escuelas de formación militar de la Fuerza Aérea Colombiana. Si desean recibir más información, pueden escribir a la página web www.incorporacion.mil.co. Les recuerdo, para el servicio militar, la línea WhatsApp 317-364-9685. Son requisitos muy simples los que se deben cumplir y se extiende la invitación a jóvenes bachilleres y también a los que no hayan terminado el grado 11. Todos aquellos jóvenes que estén interesados en prestar el servicio militar con la Fuerza Aérea Colombiana, los únicos requisitos son tener entre 18 y 23 años, no haber definido su situación militar y querer hacer parte de la Fuerza Aérea Colombiana. Los exámenes médicos que se realizarán en el mes de marzo constan de una valoración de medicina general, de odontología y de psicología. Si pasan los tres exámenes, podrán iniciar el servicio militar con la Fuerza Aérea. Estos exámenes, les recuerdo, son totalmente gratuitos, no tienen ningún costo. Y el servicio militar para jóvenes que son bachilleres dura 12 meses. Para aquellos que no son bachilleres, dura 18 meses. Son importantes beneficios los que se les brinda a quienes asistan a los exámenes requeridos para pasar y hacer parte de la Fuerza Aérea. Además, se le ofrece la oportunidad de continuar su carrera militar cuando terminen su servicio. Para todos aquellos jóvenes que en este momento prestan el servicio militar con la Fuerza Aérea, tienen bastantes beneficios. Por ejemplo, aquellos jóvenes que no han tenido la posibilidad de graduarse como bachilleres, mientras prestan su servicio militar, podrán validar los cursos que estén pendientes para obtener el grado de bachiller. Recibirán una bonificación mensual que equivale al 30% de un salario legal mensual vigente. Asimismo, serán capacitados en diferentes especialidades como bombero aeronáutico, seguridad y defensa de bases, defensa de bases, guía canino y seguridad de personajes. Entonces, aprovechen esta oportunidad. Todos aquellos jóvenes que deseen prestar su servicio militar con la Fuerza Aérea, esta es la oportunidad. Todos aquellos jóvenes que presten el servicio militar con la Fuerza Aérea, este tiempo que dure el servicio militar les valdrá como un bono pensional.
que equivale al tiempo que estuvieron prestando el servicio militar. Y a la hora de realizar una carrera militar con la Fuerza Aérea, todos aquellos jóvenes que estén prestando el servicio militar con la Fuerza Aérea se les exonerará del pago de la inscripción para el curso, ya sea de oficial o de suboficial. Y este tiempo que hayan durado prestando el servicio militar se les computará para el tiempo de la pensión, no solo en la Fuerza Aérea, sino en cualquier fuerza militar. John Alexander Echeverry es el monitor deportivo de Mesopotamia, el cual cumple con diferentes actividades en el corregimiento. A su cargo están los diferentes programas que se tienen estipulados para niños, jóvenes, adultos y adultos mayores. Bueno, mi labor aquí en el corregimiento es como promotor deportivo en las diferentes disciplinas y modalidades que hay en el que se ofrecen desde la administración municipal en el corregimiento de Mesopotamia, como lo es fútbol de salón, fútbol, baloncesto, voleibol, adulto mayor, centro de promoción de la salud. Aquí en el corregimiento de Mesopotamia, desde pequeño he estado en todos los temas deportivos y desde ahí nace el amor por trabajar en pro del corregimiento, y por tal motivo en estos momentos, en apoyo con nuestro alcalde Alessandro Osorio Londoño, venimos liderando unos proyectos como son el tema de consecución de predios y proyecto para la construcción del coliseo cubierto del corregimiento de Mesopotamia, al igual que con el sacerdote anterior y con el nuevo que llegó pudimos realizar la negociación en compañía del alcalde, y ya tenemos a nombre de la administración municipal el predio de la cancha de fútbol también. Entonces, yo pienso que es que debemos trabajar todos unidos por el desarrollo del corregimiento y poder conseguir muchos proyectos que beneficien a nuestros deportistas, tanto niños, jóvenes como adultos. El deporte y el amor por servir a la comunidad lo motivan para desarrollar los distintos roles deportivos, culturales e incluso de salud en esta zona rural del municipio, además de cumplir con otras actividades. También se viene trabajando el tema de torneos en la que se realizan en las noches, donde se cuentan con 12 equipos de diferentes veredas y del municipio de La Unión. Bueno, el tema de la cancha de fútbol ya está terminado con el tema de escrituras. Con el tema del coliseo ya se pudo negociar el predio, ya hay escrituras, y en el momento se va a comenzar con el tema de contratación de estudios y diseños para poder montar el proyecto y lograr ejecutarlo con el apoyo de nuestro alcalde Alessandro Osorio Londoño y el consejo del municipio de La Unión. Aquí durante este año no hemos podido participar así en otros torneos en otros municipios por motivos de fuerza mayor con algunos deportistas, pero esa es la idea, volver a sacar equipos que representen nuestro corregimiento en diferentes municipios y veredas. John Alexander está al tanto de los diferentes torneos en el corregimiento y distintas veredas que la componen. La cancha es un tema que avanza de manera positiva. Se adelantan temas legales para definir diseños y fechas de inicio de esta importante obra para la comunidad. El Evangelio para este domingo 20 de marzo está tomado del evangelista Lucas, capítulo 13, versículos del 1 al 9, y hace referencia a la higuera estéril. El Evangelio está tomado de Lucas, capítulo 13, del 1 al 9. En aquel tiempo, algunos hombres fueron a ver a Jesús y le contaron que Pilato había mandado matar a unos galileos mientras estaban ofreciendo sus sacrificios. Jesús les hizo este comentario: ¿piensan ustedes que aquellos galileos, porque les sucedió esto, eran más pecadores que todos los demás galileos? Ciertamente que no. Y si ustedes no se arrepienten, perecerán de manera semejante. Y aquellos 18 que murieron aplastados por la torre de Siloé, ¿piensan acaso que eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén? Ciertamente que no. Y si ustedes no se arrepienten, perecerán de manera semejante. Entonces les dijo esta parábola:
un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo. Fue a buscar higos y no los encontró. Dijo entonces al viñador: «Mira, durante 3 años seguidos he venido a buscar higos en esta higuera y no los he encontrado. Córtala. ¿Para qué ocupa la tierra inútilmente?» El viñador le contestó: «Señor, déjala todavía este año. Voy a aflorar la tierra alrededor y a echarle abono, para ver si da fruto. Si no, el año que viene la cortaré». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el mes de marzo llegan nuevamente las jornadas de vacunación antirrábica para caninos y felinos en la zona urbana del municipio de La Unión. Dicha jornada de vacunación se realiza gracias a la seccional de salud del departamento, articulada con la administración municipal, la OMATA y la dirección local de salud. Desde la Secretaría Seccional de Salud de Antioquia, en conjunto con la dirección local de salud y la OMATA del municipio, estamos invitando al próximo domingo 27 de marzo para la primera jornada de vacunación antirrábica que se realizará en la zona urbana. Esta jornada de vacunación está dirigida a perros y gatos mayores de 3 meses que no hayan sido vacunados contra la rabia. Recordemos que cada año hay que realizar la revacunación contra la rabia. Entonces, en esta jornada vamos a estar vacunando los perros y gatos que ya hayan sido vacunados el año pasado o que no tengan aún una vacuna. Es importante resaltar que en el mes de noviembre del año anterior realizamos también una última vacunación en el año en la zona urbana. Esos animales que fueron vacunados en esa jornada de vacunación de noviembre, todavía no es necesario aplicarle la dosis. Pero los que fueron vacunados en la jornada de junio del año anterior, ya se pueden revacunar este año contra la rabia. Entonces es invitándolos para que ese día en el parque principal del municipio se acerquen con su mascota. Estaremos de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Los requisitos pues son básicamente, si se tiene un carnet de vacunación, llevarlo ese día y siempre llevar sus mascotas con un collar. En el caso de los gatos, llevarlos en un guacal si se tiene, o en su defecto pues se puede llevar en una caja o en un costal, para evitar de pronto que se nos puedan arañar o que el gatico, por estar asustado, ver otros animales, se pueda extraviar. La vacunación antirrábica es muy importante en nuestras mascotas debido a que son necesarias para no transmitir esa enfermedad a los humanos. Así que es un deber garantizar esta vacuna para cuidar la salud pública. Luego de esta jornada de vacunación que tendremos en la zona urbana, vamos a iniciar también con las vacunaciones en la zona rural. La semana, última semana de marzo, vamos a estar en la vereda Quebrada Negra y en la vereda La Cabaña. Estas dos, vamos a iniciar con estas dos veredas, ya que fueron también las primeras con las que se inició la vacunación el año anterior. Entonces ya los animales ya van a ajustar 1 año sin la vacuna. Es muy importante que tengamos muy presente que el carnet de vacunación consiste pues como en esa evidencia que nosotros tenemos sobre las vacunas que le hemos aplicado al animal. Por ejemplo, si un animal llega a morder a alguna persona, nosotros debemos de realizar la investigación del caso para descartar que haya un caso de rabia. En ese caso tendríamos que presentar ese carnet de vacunación para evidenciar de que el animal está vacunado y está protegido contra el virus de la rabia.
Entonces la invitación es a eso, que siempre tengamos también presente lo del carnet de vacunación y siempre llevarlo a las jornadas de vacunación, porque ahí vamos a tener constancia y el registro de vacuna tras vacuna cuando se hace año tras año. La cita está agendada para el próximo domingo 27 de marzo, donde el punto de encuentro será el parque principal de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Cumplir con la vacunación de sus perros y gatos también hace parte de la tenencia responsable de mascotas. Recordemos que las jornadas de vacunación antirrábica no tienen ningún costo. Estas se realizan de manera gratuita año tras año. Son insumos y biológicos que son enviados directamente desde el Ministerio de Salud y a su vez desde la Secretaría Seccional de Salud de Antioquia, es repartida a cada uno de los municipios. Y en cada uno de los municipios ya se tiene el apoyo de la Dirección Local de Salud y las Sumatas Municipales. Recordemos que la rabia es un virus y es un virus mortal que puede transmitirse también a los humanos a través de nuestras mascotas. Entonces es muy importante, primero, porque protegemos la salud de nuestra mascota, y segundo, también estamos protegiendo la salud de las personas que convivimos con esas mascotas diariamente. El virus de la rabia es un virus mortal que si llega a transmitirse al animal o a la persona, inevitablemente pues el animal va a morir, y a la persona habría que realizar un tratamiento antirrábico para evitar la muerte. El próximo martes 22 de marzo se realizará la celebración del Día Mundial de la Poesía. Este evento se llevará a cabo en la Biblioteca Municipal. Allí se presentarán poetas de diferentes regiones del país y entre ellos un poeta que nos visita desde Perú. El programa inicia a las 3 de la tarde. Queremos recordarle que como el 21 de este mes se celebra el Día Mundial de la Poesía, nosotros queremos conmemorar este evento, pero por ser el lunes festivo, lo vamos a celebrar el día 22. Entre ellos tenemos a poetas invitados como el señor Olimpo del Cristo Pérez, de la ciudad de Sincelejo. Tenemos a la señora Gloria Judí Soto, al peruano Carlos Alfonso Rodríguez, tenemos a Luz Elena Sepúlveda, también de la ciudad de Medellín, y de acá de nuestro municipio, entre muchos otros, tenemos a doña Gilma Loaiza, a Oscar Toro, a doña Edilma Maya, entre muchos otros que nos van a acompañar en este evento, así que quedan cordialmente invitados. Este evento se realizará a partir de las 3 de la tarde en la Biblioteca Municipal de la Casa de la Cultura. Esto es coordinado por la Casa de la Cultura, la Biblioteca y la Corporación Sociocultural Café Literario Unitense. Quedan todos cordialmente invitados. A continuación, una pequeña muestra de lo que se presentará en la Biblioteca Municipal el próximo martes. Les vamos a dejar una muestra de lo que va a ser el recital de poesía el próximo martes 22 de marzo, como conmemoración del Día Internacional de la Poesía. Dice así: desconcierto, una velada de medianoche, de olor a lluvia serena y fresca, había en mi alma un gran derroche de poesía como una fiesta. Sentía en mi alma que afluían tan espontáneas las palabras, formando versos y poesías como cuando mi alma me habla. Todas las plantas se ven tan bellas y una lunita se ve nacer, acompañada de mil estrellas y de presagios para llover. Todo era así como un gran misterio en el paisaje de este mundo, algo muy tierno, algo muy serio, do corría el mundo como sin rumbo. Corría el tiempo, se detenía, toda esta noche era incertidumbre, allá a lo lejos se percibía, casi apagando una tenue lumbre. Se oscurecía, la luz volvía, tronaba mucho y relampagueaba, ratos de gran pesar se sentía,
Luego la calma volvía y reinaba. Había ratos de buen brisar que a las palmeras suave mecía. Había instantes que sin pensar el vientecillo se detenía. Así pasó esto por muchas horas, con cambios bruscos, suave, sereno. Había tristeza y alegría en la flora hasta empezar a caer invierno. Para el Día de San José visitamos la carpintería de don Luis José, un hombre que se dedica al mismo oficio del santo en mención, una profesión que inició casi por accidente y ya suma 35 años puliendo y moldeando la madera. La verdad es que arranqué de carpintero, llevo ahí 35, 38 años trabajando en la carpintería. Yo empecé aquí mismo en La Unión. Es la verdad, fue algo muy sencillo. Resulta de que mi papá recibió unas máquinas de carpintería por un dinero que le debían. Entonces el viejo me dice, ¿qué vamos a ver con esto? Y yo, no, papá, yo no sé carpintería, pero yo me meto, vamos a ver, ¿qué hacemos con eso? Y ahí fue donde arranqué a trabajar la carpintería. Ya me traje un señor de Sonzón, él nos estuvo colaborando un tiempo y ya empecé a hacer mis muebles. Y ya arranqué independiente, gracias a Dios, y aquí vamos. Yo de aquí, de La Unión, cuando hubo esa violencia tan berraca, me fui para Santa Rosa de Osos. Santa Rosa duramos 24 años y ya llevamos otra vez, vamos para 4 años de estar acá en La Unión otra vez. Lo bueno de este trabajo es que, gracias a Dios, nunca nos falta el trabajito y el sustento para todas nuestras familias. Como pueden ver acá en esta empresa tenemos varios trabajadores y gracias a este trabajito todas estas familias se sostienen de nuestro trabajo, ¿cierto? Anécdotas malucas, eso sucede muy a seguro, muy común. Eso hay veces da uno con clientes muy buenos, otras veces da con clientes regulares, otras veces el malo puede ser uno. Eso es como todo en la vida. La verdad que accidentes hasta el momento, gracias a Dios, no hemos tenido. Luis José genera además un número importante de empleos, los cuales están debidamente capacitados para desarrollar esta labor. Afortunadamente, durante su trabajo no se han visto involucrados en situaciones que coloquen en riesgo su integridad física. Nosotros fabricamos todo lo que son puertas, ventanas, cocinas integrales, closet, todo, prácticamente todo lo relacionado con la madera. También fabricamos camas, aunque es muy espontáneo, pues cuando hacemos una cama, el vuelta fuerte de nosotros siempre han sido las cocinas integrales, los closets, puertas, ventanas. Pues en este momento tengo 7 personas laborando conmigo acá. Y la verdad que sí, siente uno una gran satisfacción de saber que uno le puede colaborar a todas estas personas para que lleven el pancito a la casa. A lo que más piden acá, más que todo, principalmente puertas. Carpinteros, en este momento tengo 4 carpinteros. Tengo el pintor y tengo 2 ayudantes. Entre los carpinteros, sí, los ayudantes, su nombre lo dice, ayudante, porque ellos empiezan en un rango bajo y ya a nivel de que ellos quieran irse superando, ellos mismos van mostrando que tienen ganas de salir adelante, entonces uno los va ascendiendo, ya los pasa uno a las máquinas y les van dando uno la oportunidad de que vayan trabajando, de que vayan empezando a ensamblar muebles y toda la cuestión, entonces ya empiezan a ir ganando un poquito más. Eso ya depende pues como de cada, del ánimo de cada persona. Realmente que esa temporada fue muy dura para muchas personas, desafortunadamente, pero gracias a Dios para nosotros estuvo muy bien. Nosotros siempre estuvimos con trabajito, gracias a Dios, y ahí vamos. Ese tiempo sí fue difícil porque afortunadamente pues en ese tiempo tenía buena existencia de material, entonces pudimos trabajar. Pero sí, hay veces que le pasa a uno que no hay la forma de conseguir el material porque está escaso, porque se mandó a traer y no lo hay en el momento. Entonces hay personas que se sofocan por eso, porque creen que uno de pronto les va a robar el dinero. Pero gracias a Dios hemos sido muy honestos en eso y nadie tiene que decir, este señor me ha robado algo ni nada de esto. Son cosas que pasan. Pero es entendible, porque uno se pone en los pantalones del cliente también y uno también entiende que si uno le pasara eso, uno también pensaría lo peor. Entonces, porque en este gremio de carpinteros desafortunadamente tenemos una mala fama, pero bastante. Entonces, la gente siempre cree, no, pucha, se nos van a robar la platica. A propósito,
La pandemia no fue obstáculo para que el carpintero y su equipo de trabajo continuaran con sus respectivas labores. En esta profesión es de saber entenderse con su clientela para que finalmente se llegue a un feliz acuerdo. Yo sé de San José, hermanos, que ¿qué te puedo decir? Me dicen que era carpintero, pero hasta ahí. No sé más, no sé qué tan bueno o qué tan malo era. Invito a la gente de la Unión que necesite un trabajo de ebanistería. Se pueden arrimar por acá a nuestro local, lo atendemos con mucho gusto. Le hacemos la cotización sin ningún compromiso. Ya se los dejamos a merced de ustedes, si lo quieren hacer acá o lo quieren hacer en otra parte, no hay inconveniente. Es con mucho gusto que les brindamos el servicio. Estamos ubicados acá al lado de las carnicerías, diagonal a aquí al ladito de la Antioqueñita, ahí nos encuentran. Nosotros llevamos aproximadamente 17, 18 meses acá. Esto es muy gratificante, uno ver que empieza, que uno coge un tronco de madera rústico y le da una terminación, por ejemplo, como esta cama, o como una cocina integral o algo así. Uno ver la satisfacción del cliente cuando uno le entrega el trabajo, que quedó contento con el trabajo, eso es la mayor satisfacción para uno. Es que esto es muy laborioso, mucho, mucho, muy laborioso. Pero sí, nosotros trabajamos de lunes a sábado. Estamos desde las 7 de la mañana el lunes hasta el sábado a las 4 de la tarde. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Un saludo en los corazones de Jesús, José y María. En el Santo de la Semana vamos a hablar de San José. San José fue el hombre más cercano, o sea, la persona que estuvo más cerca junto a la Santísima Virgen María y a Jesús. Gracias a que el Padre Celestial lo puso en la vida de estos dos grandes tesoros, San José desarrolló a lo largo de su vida una gran misión. Primero, Padre Nutricio. Segundo, Padre Adoptivo de nuestro Señor Jesucristo. Se dice que San José, como todos sabemos, fue carpintero, descendiente de la tribu de David. Cuando ya San José había muerto y Jesús en su vida pública, se le era tratado como hijo de San José. ¿Esto qué significa? Que Jesús estuvo sometido a él durante toda su vida. También a San José se le debe una veneración especial, la protodulía, primero de los santos. Y también tiene algunos nombres, o digámoslo algo que nos dice la iglesia, como llamamos a San José como padre de la buena muerte, patrono de las familias y también patrono de la iglesia universal. Que nosotros podamos vivir como San José. Que seamos prudentes, que seamos puros, que seamos trabajadores. Y hasta aquí el Santo de la Semana. Que la gracia de Dios esté con cada uno de ustedes. En el corregimiento de Mesopotamia es del conocimiento general el nombre de Fabio Macías, un lugareño que labora allí como panadero. Aquí en este local hace 11 años que estoy en este local. He vendido, he arrendado, he tenido empleadas. Y he vuelto y ahorita volví de nuevo a arrancar de nuevo para venderle el pan a los de Mesopotamia y a los de todas las veredas de acá, San Miguel, Combia, Yarumal, por todas partes hay que vender el pancito y vienen por él acá. Hay familiares en esto, entonces ahí me metí yo a la panadería. Hace por ahí 30 años estoy de panadero ya seguido.
En la Unión es muy bueno, muy bueno, muy rentable, pero al subir todos los artículos se va poniendo muy pesada la cosa. La gente se va retirando porque uno le cobra y piensa que le cobra es uno, no es que el producto ha subido. Entonces ha subido mucho los productos. Ahorita aquí está también pesado los productos. Suben mucho, suben cada día más, suben. Pero vamos a ver hasta dónde llegamos con las uvas y todo. Hay que subir. Hay productos que no se le pueden mermar, sino subirles de precio. El pan se le puede mermar, pero lo que es los pasteles no se les puede mermar. Hay que subirles de precio hasta ver cómo nos vamos nivelando la economía para poder pagar arriendo y sustentando. Es bueno el negocio aquí, es bueno. Buñuelos, pancitos, bien pueda sírvase. Buñuelitos, pancitos. El precio de los insumos son los responsables de que a sus productos se les tenga que aumentar un poco el precio. Lo que sus clientes deben entender es la amplia variedad de productos que allí se elaboran, algunos de sal y otros los que más gustan son los dulces. La harina, azúcar, levadura, huevo, sal, agüita y unas manos bien benditas para poder hacer el pan, para que quede bien bueno y que pueda salir con facilidad. Pasteles, buñuelitos, churros, la más sal y es el pastel. La gente del campo le gusta mucho lo dulce y aquí acude mucho la gente de las veredas. Todo en sí. Estar en la mesa manipulando el pan, la harina, porque es mi trabajo ya, a mi edad ya apenas es, y soportando los incrementos de los productos. Pero en un producto de 146 mil pesos le meten el IVA a uno de 27 mil. Ya son 11 años de trabajar en el actual local, aunque en otras oportunidades ha estado amasando sus productos en otras regiones del país. Los pasteles y los churros. Esta tierra es fría y les gusta lo dulce, a la gente les gusta lo dulce. Que no me abandonen, que vengan acá a Mesopotamia, estoy ubicado en la salida para Bejorral, se llama Mesopan acá, en Mesopotamia. Que vengan a visitar, aquí es muy agradable, muy bueno. De hecho ya han venido varios de los clientes, ya han venido acá, eso es muy bueno. Quieren mucho al viejo de la Unión y aquí en Mesopotamia las veredas.